¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5. Y continuamos aquí en la cárcel del condado de Hope, ¿vale? Donde veis que estoy yendo a por esa nueva misión que tenemos, ¿vale? No sé si creo que me va a poner la misión. Bueno, ya sé que esta mujer no me va a poner la misión. Seguramente sea el colega este, sí, el calvo aquí. Este que ahora no sé cómo se llama. Pero bueno. Pide, pide. No tengo el gusto. Parece que respetado por todos. Se creía que era un pilar de la comunidad. Pero la verdad es que no es más que un camello. Vaya. Nos ayudó a crear el gozo. Parece ser que está en el invernadero y eso. Antes era un lugar precioso. Hace mucho. Ahora sirve para que Fini cultive su veneno. Solo son campos de esas flores terribles. Estaba pensando que si por un casual fueses allí y quemases tus flores, apuesto que Fini volvería a toda leche aterrorizado. Vale. Los pecados del padre, misión de la historia. Vale. Vale, pues vamos a ir. Vamos a ir a por ello. Llega el invernadero Jessop. Vamos a mirar si tenemos algún viaje rápido cerca. A ver, el punto es aquí. Y de momento veis que esta región aún no la tengo para nada liberada, así que no tengo nada cerca. No tengo ningún viaje rápido, vamos a pillar un helicóptero y listo, ¿no? Pillamos un helicóptero. Y aunque esté a 2 kilómetros, pues llegamos relativamente rápido. Vamos a pillar uno y ya está. De hecho, vamos a pillar uno, no, voy a pillar el único que tengo. Que no tengo más. No tengo más helicópteros que este. Vale, pues lo pillamos, sí. ¿Dónde me lo sacas? Lo sacas aquí atrás, ¿verdad? Sí. Lo saca aquí atrás, voy a subirme aquí, da igual. Ahora me meto en el otro lado. Y lo que voy a pillar son los compañeros. A ver, ¿quién me puede echar una mano aquí? Vamos a confiar en Nick. Nick siempre está ahí. Y vamos a llevar a Boomer, vamos a llevar al perro, que para marcar. Y eso la verdad es que, a ver, está bien. Está bien para marcar. Y parece que, como que hay veces que puedo mandarlo a atacar. Hay que intentar aprovecharlo. Bueno, vamos para allá, a 2 kilómetros esto dispara. Sí, sí que dispara, vale. Simplemente era para probar. Y venga, vamos a ir al invernadero Jessop. Vamos a ir para allá. Está lejos. Está lejos. Pero bueno. Sin problemas, tío. No hay prisa. No hay prisa ni muchísimo menos. ¿Qué será? Igual es un puesto. Uf. Puede que sea un puesto, Pero por lo que me ha dicho de que tengo que quemarlo y eso para meterle miedo a este hombre, pues. Pierde un poco de fuerza el tema de que sea un puesto. Habrá que ver, vamos a ir para allá y ya está. Y vemos que nos encontramos, está a 1 kilómetro. De hecho podría intentar hacerlo desde el helicóptero, ¿no? No sería ninguna locura. Pero bueno, a ver, he llamado a estos dos porque no sé dónde andan. No sé si me están siguiendo. Supongo que Nick sí me estará siguiendo con el avión. Boomer pues no sé dónde andará, la verdad. Espero que venga para acá. 500 metros, vale, está saliendo humo de allí. Está saliendo humo de allí, pero no veo nada, solo veo árboles. Voy a intentar acercarme un poco más. A riesgo de que me vean, pero joder. No voy a aterrizar aquí, ¿sabes? Para tener que atravesar todo el río, todo esto. Vale, me están viendo, no sé quién. ¿Quién me está viendo? Sí, sí, reviéntalo, no sé quién me está viendo. ¿Son estos de aquí? Sí, parece que esto es aquí también. Vale, voy a intentar aterrizar aquí. Bueno, aterrizar. Me he bajado y el helicóptero se ha quedado ahí. Quieto, quieto, quieto. ¿Dónde vas? ¡Mirad lo que tengo! ¡Mirad lo que tengo! ¡Pum! Tengo la Thunder. Bueno, la Thunder, sí, tío. El que haya jugado Call of Duty sabrá que este arma es la Thunder de toda la vida. Esto, lanza aire. Pero es que cuando los enemigos están ya tocados, los desintegra, como estáis viendo. Vale, no queda nadie ya aquí, ¿no? Yo diría que no. ¿Dónde anda el perro? ¿Dónde anda el perro? Nick está allí, pero ¿el perro? No sé, ahora aparecerá. Vale, tenemos eso a 100 metros. Esto mola muchísimo. Porque no gasta balas. Es infinito, como veis ahí. Tiene un tiempo de recarga, evidentemente, no puedes estar disparando todo el rato. Pero la verdad es que mola muchísimo
esto. Se consigue en una misión secundaria, tío, y mola muchísimo. Vale, invernadero Jessop, sí, es un puesto. Vale. Uf, cuidado. Vale, pues me olía que era un puesto y es un puesto. ¡No! Este hombre es imbécil. Este hombre es imbécil. Me habría gustado hacer esto con sigilo, pero ya veis que sigilo voy a poder utilizar poco. Voy a mandar al perro allí simplemente para que me marque a los enemigos. Nigla aliado. Nigla aliado, la verdad. Ya con la aliada que ha hecho Nick. A ver, yo lo puedo hacer sin que me detecten a mí. Está claro. Pero Nick, pues, es un poco escandaloso. Es un poco escandaloso, Nick. ¿Qué, han disparado al perro o qué? El perro, no lo he mandado. No he mandado al perro a atacar a nadie. Simplemente lo he mandado a que marque enemigos. Ahí hay una jaula. Vale, hay un animal allí dentro. Hostias. Lo han matado, tío. He matado al perro. Vale, he matado al perro. Vamos a hacer una cosa. Y es pillar. Hostia, la francotiradora, tío. Vamos a usar a esta mujer. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde andas? Sí, vas a salir. Vamos a mandar a la francotiradora que mate, por ejemplo, a aquel de allí. Mira, por allí anda. Te he mandado ya a matar a aquel. Vale. Yo puedo ir acercándome. Vale, las alarmas me sorprende que no las hayan activado, ¿eh? Me sorprende que no hayan activado las alarmas. Voy a meterme un poco por aquí a saco, ¿vale? Para intentar ir a desactivar las alarmas. Voy a intentar desactivar las alarmas. Me he puesto un talento, ¿vale? Vale, ese de ahí ha muerto. Vale, hay uno aquí. Hostias. Esta mujer es la hostia, ¿eh? Vale, todas las alarmas desactivadas y no sé quién más queda, la verdad. Pero esta mujer, entre esta mujer y el otro, tío, a mí no me han detectado, ¿eh? A mí no me han detectado y no sé si me van a detectar. No parece que me vaya a detectar porque no veo muchos más enemigos por aquí. No han dado la alarma. Ataca a ese y tú atacas a este. No mueren de un flechazo, tío. Estos enemigos, ¿vale? Son más duros. Y no mueren de un flechazo. No mueren de un flechazo, pero sí de dos. Oye, ¿no le estoy dando a eso o qué? ¿Ya está muerto? Pues venga, a ver si es verdad. Porque yo le he tirado flechas y no le estoy dando. No sé si es que tendrá una cobertura delante o algo. No sé por qué me da la sensación de que está bugueado. ¿Bomba liberada? ¿Le ha tirado una bomba a este tío? Sí. Vale, pues sí. Liberado, no detectado. Oye, pues perfecto. Hostia, no sabía yo esto, que si te ayudan los aliados, no cuenta como que te han detectado a ti. Oye, pues eso mola bastante, tío, porque entonces Nick sí que es muy útil. Porque Nick hace una limpieza aquí que flipas. Vale, me mola, tío. Pero aún así, sí que es verdad que si quieres hacerlo con sigilo y tal, pues Nick es un poco ruidoso. Es bastante ruidoso, de hecho. Quema los campos de gozo. A ver, para quemar los campos de gozo me va a hacer falta el lanzallamas que tengo, o que tenía. Yo el lanzallamas lo he llegado a tener, pero no sé, parece que lo he perdido o lo que sea. Si tengo que comprarlo, pues lo compro. Y si no, pues le tiro unos cócteles molotov o lo que sea. Vamos a mirar un momento, porque yo el lanzallamas lo he tenido, pero parece que no, como que no se ha guardado. No sé, hay veces que se te guarda cuando coges un arma y otras veces que no. No sé muy bien, vale. No voy a comprar el lanzallamas, ya pillaré alguno por ahí. No lo veo útil, la verdad. Para el cachondeo sí, pero al final te acabas quemando tú solo, tío, y pierde. Pierde.
Vale. Lo que estoy viendo... Vale, esto... Vale. Vale, lo que estoy viendo... Lo que estoy viendo... Es que esto está echando agua. Aquí habría que cortar el agua de alguna forma, ¿no? Vale, ¿esto es para quitar el agua? Sí, ¿no? Seguramente. Seguramente sea para cortar el agua, ¿no? Vale, sí. Es para cortar el agua, claro. Es que lo estaba viendo yo venir, que... Que claro, si tiro el cóctel molotov, por mucho que lo tire, si hay agua, hay agua. ¿Quién dice eso, tío? Si ya tenemos el puesto tomado. ¿Van a venir enemigos ahora? A ver, si vienen enemigos no hay problema, porque aquí hay mucha gente ya de la resistencia. ¿Tú qué haces aquí? Uy. ¡Uy! ¡Uy, esta mujer! ¡Uy, esta mujer! Vale, bueno, ya está todo quemado. Y no sé si van a venir enemigos. Sí, parece que sí. Vale. Vale. Vale, me han visto. Elimina a Fini. Me gustaría eliminarlo, pero no son pocos, ¿eh? Vale. Hostias. Hostias, que me están reventando, me están destrozando. Vamos a usar un botiquín. Sí, ya me he dado cuenta. ¿Dónde está la gente de la resistencia que había aquí, tío? Fuera. Venga. Venga ya, fuera. ¿Quién ha muerto allí, tío? Voy. Han reventado a Nick, por lo que parece. Hostia, no me jodas que la he matado. Tío, la he matado sin querer. A ver. Tranquilidad, calma. Calma. Están todos muertos, tío. Están todos muertos, todos los especialistas. Vamos a ponernos... Bueno, esta mujer ahora mismo no es útil. Los dos pistoleros, tío, que vengan aquí. Vale, que vengan los dos pistoleros aquí, tío. He llegado a la ubicación de Fini. Más gente. Más gente, pues más gente que voy a desintegrar, ya ves todo el problema. Fuera. Tío, el Thunder mola muchísimo, tío. Esto mola muchísimo. Vale. Vámonos, a 1300 metros. Hostia, 1300 metros, cuidado, Queda lejos, queda lejos. No hay... No hay un spawn de vehículos por aquí, tío, porque yo no sé dónde dejaba antes el helicóptero. No sé dónde estará el helicóptero, vámonos en la furgoneta. Sé lo que hay. ¿Subís o qué? Madre mía, esta gente es inútil, ¿no? Lo siguiente. ¿Queréis subir? Venga, ven conmigo, tío. Venga, este sube aquí atrás. ¿Y esta mujer sube o qué? ¿Quieres subir, imbécil? Ahí se va a quedar, ¿vale? Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar por inútil. Toma. No jodas, tío. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hablar? LOL, tío, esta región es una locura, Otra vez. ¿Qué? ¿Qué pasa? Madre mía, esto es una locura, tío. Otra vez aquí. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé. Pero no me gusta. Viniste en busca de respuesta. La senda te desvelará la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad me va a desvelar? Madre mía. Pues no sé qué deciros. No. No sé qué deciros. A ver, ¿qué me vas a contar ahora? Vale. ¿Esto qué es, tío? ¿Un mini ciervo o qué? Parece una mezcla de...
De un conejo con un ciervo, ¿no? Yo estoy flipando. Vamos a avanzar por aquí, porque es lo único que creo que puedo hacer, ¿eh? ¿Detrás hay algo? No, detrás no hay nada, pues... Vamos para adelante. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? No entiendo nada. Madre mía. Esta gente está loquísima, tío, de verdad. La caída se cierne sobre nosotros y la cosecha ha empezado, pero no hay nada que temer. Pues lo que tú digas. Lo que tú digas, no sé. Están todos locos, tío, de verdad. Hay que reventarlos a todos ya. En serio. Hay que reventarlos a todos, tío. Están locos. Están locos, en serio. Hay que reventarlos a todos. Ya hemos reventado a uno, quedan tres. Quedan dos y el gordo. Novato, abre los ojos. Dale adrenalina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga. Venga, déjate llevar. No te muevas, joder. Tienes que mantener la calma. Bien. Por Dios, nos has dado un susto de cojones. Sheriff, dicen que hay un par que no ha vuelto. ¿Quién ha cogido a Will? Se supone que Grady. ¿Y dónde anda Grady? Joder. Bueno, tú descansa, échate. Nos vemos por la mañana. Joder. Si se te pasa demasiado rápido, el efecto del gozo puede joderte la sesera. ¿Qué
Vale, parece que estábamos flipando un poco con el gozo, ¿no? Sí, eso parece. Vale. Final. El gozo. Pues vale, pues el gozo. Tuvimos la caída, ahora hemos tenido el gozo y... bueno, no sé. Hola, ¿qué tal? Sí. A ver lo que podemos hacer para ayudar a esa gente, pero eso ya será en otro momento, ¿no? Porque la misión en principio está acabada. La misión en principio que estábamos haciendo está acabada, ¿no? Si no me equivoco. Ah, no, no, no. La misión no está acabada, ¿eh? Qué va, la misión no está acabada, claro. Eso es lo que estaba diciendo yo, que... la misión no está acabada, vamos a acabarla. Vamos a acabar la misión, tío. Salimos por aquí, ¿no? Por aquí mismo salimos y pillamos el helicóptero. Claro, no hemos terminado la misión porque ha aparecido Faith y he hablado con Faith y nos ha llevado a la senda y... y no sé, ha sido todo muy raro, ya lo sabéis, ¿no? Esto es un poco raro, ¿no? Toda esta región de Faith. Así que nada, vamos a pillar el helicóptero y nos vamos a ir a reventar al Fini este. Vamos a subirnos, a ver si esta gente se sube ahora o no se sube, o a ver qué hacen. Sobre ruedas. Te sigo. Venga, me sigue. Dicen que me siguen, no sé si están subidos, vamos a confiar en que sí. Sabéis que si giro se gira el helicóptero, así que... la verdad es que eso está... yo creo que está mal hecho. Está mal hecho, ¿vale? Si giras, como para girar la cámara, ¿no? Tío, lo típico que se hace toda la vida, girar con el joystick derecho para girar la cámara. Pues en este juego giras también el helicóptero completo y... la verdad es que no me parece a mí que esté bien hecho. Pero bueno, vamos a confiar en que están subidos. Vamos a ir a la ubicación de Fini. Lo de Faith, la verdad es que, tío, está rayándome bastante. Aparece porque sí. Se monta ahí su película. No sé. No sé cuántas veces vamos a verla. Pero, hostias. Es un poco raro, tío. Es un poco raro todo. Vamos a ir allí a esos ese kilómetro que nos queda, kilómetro 200. Y no sé si tendremos que matar a Fini o qué. En principio teníamos que traerlo de vuelta, ¿no? Sin matarlo. Bueno, no sé qué hará. Hombre, la verdad es que esto nos ha venido bien, porque el coche, la furgoneta, visteis que quedó ahí atascada con el árbol. Estaba bastante lejos desde donde estábamos en ese momento. Nos ha venido bien, ¿no? Porque pillamos el helicóptero en un momento. Y vamos. 500 metros. Que no sé dónde va a ser esos 500 metros. Aquí hay algo. No creo que... esto no es. Vale, esto es un santuario que podemos reventar. Si lo hubiese sabido que había que reventarlo, pues lo habría reventado, ¿no? Lo habría disparado mientras pillábamos el camino. Pero ahora ya no. Vale. Vamos a ir aterrizando por aquí. Estoy viendo ahí una furgoneta. Esto es una casa, no sé qué será. Vamos a ir para acá y vamos a ver qué encontramos. No quiero tampoco acercarme mucho más porque... por esto. Tío, nos ha visto ese. Que ese es un inútil, que no nos va a atacar ni nada. Se podría haber ahorrado el vernos. Bueno, parece que no va a ser importante. Vale, elimina a Fini. Vale, pues sí hay que matarlo. Vale. Había dudas, yo tenía dudas. Confirmamos ahora que sí hay que matarlo. Vale. Vamos a cambiar a los compañeros. Vamos a pillar a este. Listo en cero. Vale, listo en cero. Y vamos a pillar a Nick. Vale. Son unos cuantos, ¿eh? Vale, esto no parece un puesto. Hostias. Vale. Boomer está marcando aquí a los enemigos. Pero sin hacer mucho ruido tampoco. Vale, vamos a mandar aquí a Nick a que ataque un poco por allí. Y ahí Nick puede hacer una limpieza importante. Vamos a mandar a Boomer aquí. Aquel de allí se lleva un flechazo. Vale, ¿Nick va a atacar o qué? No ha muerto ese, tío.
Bueno, no sé si habrá terminado de morir o no, pero... ¿Dónde vas tú a la ametralladora, crack? ¿Dónde vas tú a la ametralladora? Reventado ese, tío. Vale, reventado ese y... ¿Qué es esto de aquí? Esto creo que será por dentro. Vale. ¿Qué aliados si no hay aliados? Esto es el arcade, tío. Qué pesados con el arcade, ¿no? Tío, el arcade está por todas partes. Yo no he jugado aún el arcade, ¿eh? Habrá que jugarlo. Pero yo no lo he jugado aún. Hay un helicóptero ahí. Estoy escuchando algo. Vale, estoy escuchando esto de aquí. ¿Qué pasa, Boomer? Vale, parece que han dejado de sonar las abejas. Eso que nos quitamos. Hostia, mola la estatua, tío. ¿Qué es eso que suena? Coger. Cabezón cheeseburger, es un coleccionable, hostia. Pues mola. Vale, pero lo que yo quiero ver es a Finny. ¿Dónde está Finny? Ah, joder, está allí. Está ahí. ¿Y cómo ha llegado hasta ahí? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿Habrá algún conducto en la casa? Ah, mira aquí. Iba a decir, ¿habrá algún conducto en la casa para bajar o algo? ¿Crees que nos detendréis? La puerta del Edén es demasiado para vosotros. Estoy listo. Hola. Me daba la opción de hacer una eliminación y tendría que haberla hecho. Bueno, da igual. Pues bueno, Finny muerto y ahora sí, hemos terminado la misión, Los Pecados del Padre. Esto parece un sitio de estos de preparacionista, pero la verdad es que tampoco es que haya aquí mucho que coger. ¿Qué dice aquí? Bueno, una nota de Finny. La podéis leer parando el vídeo. Y la verdad es que no hay mucho más por aquí. Parece, como digo, un sitio de estos de preparacionista, pero no, realmente no hay nada. El coleccionable y lo interesante estaba ahí. Hola, ¿qué tal, Faith? Madre mía, tío, esta región es una maldita locura. Lo vamos a dejar por aquí, vale, espero que os haya gustado este episodio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Madre mía, esta región es una locura. Lo vamos a dejar por aquí, como decía, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. ¡Adiós!